Señores, bienvenidos, muy pero muy buenas noches. Bienvenidos sean a una edición más de este Tu Casillero Deportivo, por supuesto, a través de el único, el primero y el original, señores, Conexión Indie. Y benditos los ojos que los ven a ambos, señores, se me iluminan. Los estaba buscando la semana pasada. Yo pensé que tenía W hace 8 días y tenía un enmascarado W. Sí. ¿Cómo estás? ¿Cómo está, Gustavo? Buenas noches. Buenas noches a la gente, a los amigos que siempre nos hacen el enorme favor. Quiero comenzar este programa el día de hoy, Gustavo, recordándole a la gente que estamos desde la ciudad de Indianápolis, Indiana. Desde el piso. Ah, no, ¿verdad? Ya no estamos en el piso. Desde el centro de la República de los Estados Unidos, transmitimos completamente en vivo para muchos lugares. ¿Por qué te digo esto, mi hermano? Porque tenemos una cantidad de seguidores. Bendito sea Dios, hemos crecido mucho como programa. He tenido la oportunidad de chatear con mucha gente de diferentes lugares, de Chile, de Argentina, de México, de Honduras, de El Salvador, y agradecerle a toda esa gente por el gran apoyo, que aunque no sean nuestros amigos, nos apoyan mucho con los videos, compartiendo y comentando estos videos. Entonces, para ellos en Honduras, en México, gracias. La verdad, no tenemos cómo pagar ese favor que nos hacen de compartir con nosotros todo lo que hablamos de fútbol y pues invitarlos para que lo hagan con nosotros, ¿no? Eso es muy cierto, mi querido profe Víctor Ramírez, el profe Vic. Ya también te doy la bienvenida como mereces, mi queridísimo profe. Pero de verdad, sí, gracias, de verdad, gracias totales a toda la gente que nos apoya de diferentes latitudes aquí en la Unión Americana. Por supuesto, como tú lo dices, en muchos países de centro, de Sudamérica, la República Mexicana, hasta ahí en las Europas estamos llegando también, mi querido W, a España. Así que de verdad, gracias a toda la gente que hoy y todos los jueves nos acompaña aquí en Casillero Deportivo, que pues sin las visualizaciones y las visitas de ustedes, este proyecto no sería posible. Gracias de verdad, gracias totales, y gracias al profe Vic que está acompañándonos esta noche. Mi querido profe, ¿dónde te habías metido? No, ya sabes, aquí cumpliendo un poquito más, pero recuerda que también tenemos que hacer algunas conexiones para Conexión Indie mañana. ¿Sí? Conexión Indie mañana. No, sobre todo, sí, como dice aquí el doctor, es un agradecimiento a la gente, ya que el cambio de horario también es difícil. Nos fuimos una hora para atrás. Pero más sin en cambio, la gente bien fiel, bien seguidora de este programa, que realmente enseña las noticias deportivas como son. No, pues te agradecemos, profe. Y efectivamente, pues a darle, señores, en esta edición ya de jueves 9 de noviembre de Casillero Deportivo, el reloj pasadita de las 8 de la noche, 8 y centavos. Y W, no sé si lastimosamente o felizmente o cómo le podemos denominar. Señores, se ha terminado la desastrosa temporada para el Indy 11. Se nos fue el verano, se nos fue el otoño y no pasó nada con el batallón de los ladrillos. Realmente, Gustavo, profe, el equipo local, el equipo de Indy 11, este torneo yo creo que es para recapacitar, para replantear el equipo. Los cambios tienen que hacerse, porque si vas a tener la misma gente, vas a tener los mismos resultados. El mismo entrenador va a tener los mismos resultados. Entonces, tiempo de cambiar. De cambiar jugador. Diría Lupita D'Alessio, hoy voy a cambiar. Entonces te decía, Gustavo, que es tiempo de buscar jugadores que se le fueron el año pasado y que sin duda muchos equipos dan debajo a otros jugadores, y ahí es de reforzarse para darle un cambio al equipo, porque si no vamos a tener lo mismo el próximo año. Y no, al contrario de lo que vos pensás, yo creo que a los que nos guste el fútbol aquí en la ciudad de Indianápolis, apoyamos el equipo realmente, aunque sea un equipo que tuvo una campaña irregular. Nos hace falta el fútbol. En lo personal, me hace falta el fútbol, me hace falta ir a cubrir el equipo. Por supuesto, el aprecio y el amor que le tenemos a todo el equipo, ¿no? No, es muchísimo. De verdad que se le quiere, profe, se le aprecia al equipo de Indy 11, porque lo hemos visto desde el nacimiento. Ahora, una cosa que yo creo que van a coincidir conmigo, muchachos, es que seguramente se va a poder contratar a una cantidad de jugadores un poco más importante, porque la liberación de lo que estaba ganando Gerardo Torrado, que seguramente era una cantidad importante, que ha colgado los botines como futbolista y ahora es directivo de la selección y de la Federación Mexicana de Fútbol, al liberar ese presupuesto que le estaban pagando a Torrado 10 de Bonilla, creo que le va a alcanzar al equipo para traer otro tipo de jugadores que, con todo respeto a Gerardo, pues puedan aportar más, ¿no? No, bueno, sí, claro. Está claro que Torrado es un ícono del fútbol mexicano, vino a aportar, pero sí, realmente yo creo que el equipo de Indy 11 necesita un cambio, necesita un cambio de entrenador. Yo creo que desde la administrativa,
porque esto corresponde a colectivamente, no solamente los jugadores en la cancha, ¿no? Yo creo que los directivos también forman parte del fútbol y el buen desempeño de un equipo. Es muy cierto. Y fíjate, W, que la directiva y el equipo desde adentro me parece que está un poco roto, un poco quebrado. Hay jugadores realmente, o más bien directivos, quiero decir, que se han alejado del equipo por diferentes situaciones. El presidente original del Indy Eleven, el señor Peter Wilt, el cual fundó al Indy Eleven, el cual hizo campeón al Chicago Fire en la época de los 90s en la Major League Soccer. Hombres como Guillo Gordon, hombres como John Colluder, hombres importantes dentro de las entrañas del equipo, pues ya no están. Hay nuevo presidente, hay nuevas gentes adentro de las oficinas que a lo mejor pues no han entendido cómo llevar al equipo por buenos rumbos, ¿no? Justamente las personas que vos decís, Gustavo, le dieron resultados positivos al equipo. Entonces hablabas de Gio, es una persona muy anuente con la prensa. Gran amigo, ¿eh? Un gran amigo de nuestro programa. También un amigo de Profe también. No, sí, claro. Y realmente eso se transmite en el grupo, se transmite en los medios de comunicación. Entonces eso crea un buen ambiente dentro del equipo, y cuando hay un buen ambiente seguramente se va a reflejar dentro de la cancha. Entonces esperemos que este año que viene, ya se fue Gerardo Torrado, como lo dijiste, Gustavo, a encarar este nuevo reto, como él lo dijo en la entrevista última que tuvimos. Y pues nosotros como prensa, como hispanos, esperamos que el equipo se llegue a algunos 2-3 refuerzos hispanos, independientemente de dónde sean. Que sean hispanos, eso es muy bueno para nuestro programa y muy bueno para la comunidad hispana aquí en la ciudad de Indianápolis. Creo que nosotros aquí lo comentamos, creo que el equipo se trabajó muy herméticamente. Creo que oportunidades muchas no se dieron a la comunidad latina. Pienso que eso es lo que le falta, ¿no? A la organización Indy Eleven. Abrirse más al cambio, que no tengan miedo al cambio, aceptar un poco más a la comunidad latina y, ¿por qué no?, buscar talentos dentro de nosotros mismos, ¿no? Hay mucho muchacho, hay mucho talento. Lo único que tienen es que necesitan buscar, no necesitan gastar tanto dinero cuando hay talentos jóvenes. Y yo quiero hablar de esos nuevos talentos, Profe W, que quien sea que vaya a ser el nuevo director de Relaciones Públicas de Indy Eleven, porque también se retira otro chico que estuvo apoyando al equipo, el caso de Scott Stewart, que se va a un equipo de la USL, el Louisville City, franquicia del Orlando City, de la Major League Soccer. Quien vaya a ser, que se acerquen más, como tú dices, a los jóvenes. Se nos han acercado muchas personas en persona, en las redes sociales, preguntando fuerzas básicas, cómo puedo hacer una prueba al Indy Eleven, y la verdad que nadie lo sabe. No, nadie lo sabe. Nadie lo sabe, y deberían de tener un equipo base. Se alimenta de las ligas universitarias aquí, claro, en la ciudad de Indianápolis. Salen talentos, pero hay que buscarlos mucho, porque sabemos que en las universidades... no traes ese talento nato que trae un futbolista, pues, como en las ligas de nosotros, en Centroamérica, en México, que ya el talento es nato. Te vas a una liga burocrática y vas a ver 4 o 5 jugadores muy importantes que te pueden dar resultado en una liga de segunda división como esta que nosotros manejamos. Entonces te digo, cuesta sacar buenos futbolistas de las universidades, justamente por eso, porque hace falta. De hecho, solo se queda Cristian Lomelín, el equipo de hispano. Sí. De ahí, si buscamos otro, no hay. No hay figuras, ¿no? De hecho, nosotros lo propusimos, nosotros como escuela, Adrián Chávez, yo lo propusimos ante Indy Eleven, formar un semillero de jugadores latinos. Y que fueran hispanos. Y que fueran hispanos, pero realmente nunca hizo eco nuestras solicitudes, y sí, de verdad, fuimos ignorados por esa parte. A mí me encantaría que pudieran regresar ex Indy Eleven. Lo veo complicado porque estos chicos de nacionalidad hondureña, catrachos, fueron traídos por el director técnico original del equipo, por el señor Jürgen Sommer, que tenía varias conexiones con equipos de la liga hondureña, como el caso de Eric Norales, un defensor central buenos de muchachos, muy buena calidad, muy muchachos, buenos muchachos, como el caso de Sergio Peña. Hoy seleccionado de Honduras, hondureño, que, sí. Ya nos vas a decir si va a representar a Honduras en el partido de repechaje intercontinental contra Australia. Pero hombres importantes, Jaime Frías, que ahora está jugando con el Atlético San Luis, franquicia del Atlético de Madrid en la Liga de Ascenso, en la Liga Mexicana. Yo creo que poder incorporar a estos chicos nuevamente le ayudaría, pero
lo vemos difícil, ¿no? Es muy difícil, y muy difícil porque los resultados no se dieron en ese entonces. Con los mismos jugadores. Venía comenzando el equipo, entonces con estos jugadores que mencionaste, lastimosamente no se dieron los resultados que se dieron el año pasado, que fue cuando quedó campeón de temporada el equipo. Pero es como siempre se los he mencionado, el equipo es muy joven, es un niño, apenas el equipo empieza a caminar. Ah, gracias, profe. Ah, no, el equipo, perdón. Apenas empieza a caminar y ya empiezan a... solo es cuestión de determinación y saber llevar la paciencia dentro de un club. Ahora, el futuro, señores, para cerrar materia, Indy Leven otra vez está pendiendo de un hilo la North American Soccer League, la NASL. Lo de todos los años, ¿no? Como todas las temporadas, lamentablemente, se habla que la franquicia de San Francisco Deltas, que va a jugar playoffs, junto con el Cosmos alcanzó a meter, el equipo de Carolina y, por supuesto, el actual campeón, el equipo de Miami, va a estar jugando estos playoffs, el Deltas desaparece para la temporada que viene. Las franquicias que supuestamente iban a aparecer también en California, como el Condado de la Naranja, Orange County, y San Diego, también está en tela de juicio. ¿Qué futuro se le viene a la liga y a nuestro equipo? Pues yo creo que a futuro va a haber una fusión. Y va a ser mucho más competitivo, pero esperemos que eso pues se ponga de acuerdo los directivos realmente. Ahorita que mencionabas Cosmos, por cierto, el equipo de Indy Leven tuvo un partidazo contra Cosmos. Yo creo que lo más rescatable de la temporada del Indy Leven fue justamente ese partido contra el Cosmos de Nueva York que jugó nuestro buen amigo Gerardo Torrado. Creo que siempre se dieron buenos partidos cuando jugaba Indy Leven contra ese equipo. O sea, se convirtió como en el clásico, ¿no? Y es el que vamos a ver en este momento, muchachos. Como ya mencionaba W. Ortiz, el mejor partido prácticamente de la temporada para los nuestros, visitando la cancha del equipo de Cosmos de Nueva York, ahí en la ciudad de Brooklyn, Nueva York. Y el doblete, justamente. Y fueron buenos goles, la verdad, ¿eh? Sí, el primero, un golazo. Tremendo, le pegó fuera del área al ángulo, ¿no? Sí, dijo, por cierto, Torrado, que eso sucedía cuando pasaba un eclipse, él anotaba goles, ¿no? O sea, bueno, entonces nunca. El siguiente es para el 2024, ya va a estar más retirado que otra cosa todavía. Pero bueno, qué bueno que se llevó para de Diana Gerardo Torrado este recuerdo de su estancia con el Indy Leven. Y ya lo decíamos, este partido se celebró parte del torneo de otoño en una tarde del 19 de agosto de este año. Marcador final 3-3. Vamos. Estamos en Casio Deportivo. Vamos. Y regresamos. Llegando a restaurantes, a los centros botaneros. Eres un muchacho alegre y también simpático. Vende dulces y tamales entonando esta canción. Super Tortas estilo barrio, localizados en el 2641 de la West Michigan Street, muy cercanos al downtown de la ciudad de Indianapolis. Llámanos al 317-423-2511, 317-423-2511. Recuerda también que ya está el Monster Challenge, donde si te terminas la torta Monster puedes ganar $50, siempre y cuando lo hagas en menos de 20 minutos. Ya lo sabes, Super Tortas estilo barrio, con el auténtico sabor de México. Visítanos o llámanos en Super Tortas estilo barrio. Y ahora también ya traemos para ti Uber Eats, para que el auténtico sabor de la torta mexicana llegue hasta las puertas de tu casa. Super Tortas estilo barrio. Pero al cielo me acuerdo de ti. ¿Quieres hacer una reservación VIP para los próximos eventos del Chispas Discoteque? Todos los jueves de 10 de la mañana a 7 de la noche estaremos atendiéndote. Ven a Chispas Discoteque y reserva tu mesa VIP para que tengas el mejor lugar con la mejor vista en tu evento favorito. Comunícate ahora 765-208-1835. Chispas Discoteque, 3890 Lafayette Road en Indianapolis. La plataforma de los grandes eventos. Tu casa Latin Food, restaurante El Placer de Comer, te invita a que pruebes la auténtica comida de la República Dominicana y de Venezuela. Tu casa Latin Food, ofreciéndote los auténticos y deliciosos platillos de República Dominicana y Venezuela, aquí en la ciudad de Indianápolis. Encuéntranos en Facebook como Tu Casa Latin Food. Tu casa Latin Food, restaurante El Placer de Comer, te invita para que pruebes suculentos platillos de toda el área del Caribe y de Sudamérica en la ciudad de Indianápolis. Visítanos entre la calle 71 y North Michigan Road, al noroeste de la ciudad. Y te invitamos a que pruebes un festín de comida deliciosa de la República Dominicana y de Venezuela. Tu casa Latin Food Restaurante,
El Placer de Comer. Chispas Discotec presenta la gira del adiós del mejor comediante de México, Luis de Alba, el Pirurri. O sea, para los que fueron a la escuela de gobierno, el Pirurri. Luis de Alba, el Pirurri, con todos sus personajes: el Chido Chido, el Hermano Sol, el Ratón Crispín y muchos más. Luis de Alba en una sola noche. Además, risas y más risas con Richard Villa, Lucy Show y su lluvia de estrellas y Fabiola Castillo. Con ellos el mejor ambiente de los mejores DJs y animadores. Venta limitada a $25 en lugares de costumbre. Reserva tu mesa ahora. 317-413-2204. Luis de Alba. Y te lo digo yo, Juan Camaney. Bailo, tango, más que chicle, pego duro, tengo viernes llamando. El viernes 10 de noviembre le dice adiós a los escenarios en el Chispas Discotec. Es un evento para morirse de la risa. Es tan bonita, su hermosura me ha relumbrado por sus encantos. Es tan bonita. Carnicería Mercado es tu súper. Te invita a que pruebes de la auténtica comida mexicana en su taquería y restaurante Los Potrillos, donde puedes disfrutar los sábados y domingos exquisita barbacoa de borrego cocinada como en la República Mexicana. Su taquería y restaurante Los Potrillos. También puedes probar las carnitas, tamales, pollos asados y mucho más. Ya lo sabes, ven a Carnicería Mi Mercado, al restaurante y taquería Los Potrillos, localizados en el 7857 de la North Michigan Road, o haga sus pedidos al 317-334-0554. 317-334-0554. En taquería y restaurante Los Potrillos. Obadiah's, tenemos una gran variedad en pipas de agua, jucas para tabaco, básculas para joyería, ropa de la India, regalos, inciensos y mochilas. Contamos con una gran selección de productos para fumadores y mucho más de lo que te imaginas. Estamos ubicados en el 3429 al sur de la calle Inns. Obadiah's. Bien, muchachos, ya estamos de regreso después de ver este partido, como decíamos, W, profe, que pues a nuestro paladar futbolero, pues fue, digamos, lo mejorcito que demostró el Indy Eleven en la temporada, ya que terminó para ellos justamente hace 15 días en ese empate a 2 en el Michael Carroll Stadium, cuando se despedía Gerardo Torrado, entre lágrimas su familia y sus amigos. Y bueno, le damos la vuelta a la página Indy Eleven y nos lanzamos, W, a eso que te llega, a eso que toca tus fibras futboleras más profundas. Lo más bonito para mí, el fútbol hondureño. Y después la Liga MX, ¿verdad? Y después la Liga X, que ya no es M, ahora es X. Es medio X nuestra liga, pero bueno, pues es la liga que por ahí más vende. Así la es. Liga más marquetera. Entonces ya nos vamos a hacer ahorita toda una fusión de repechaje, fecha FIFA, Liga MX, MLS. Ahorita vamos a meter de todo. Así que bueno, señores, arranca para Honduras y otras selecciones en lo que es pues las eliminatorias, el repechaje. Repechaje intercontinental y W, ¿quién mejor para describirlo? Lo que va a vivir tu selección y qué posibilidades que nos digas sin hablar con el aficionado. Que hables objetivamente de que se pueda meter o no Honduras a la Copa del Mundo. Bueno, te voy a decir algo. Es muy difícil opinar sin estar del lado de la fiscalía. Si no te gana el sentimiento. No, desde luego que ya no. Ya tiene el ojito Remy. Pero te voy a decir algo. Yo me encantaría que mi selección ganara. Obviamente yo apuesto a que la selección va a ganar. Estos partidos son partidos especiales. Es la última oportunidad que le queda a Honduras para poder asistir al Mundial, a su tercer Mundial consecutivo, porque Honduras jugó los dos Mundiales anteriores. Esta es la última oportunidad. Y en estos juegos, te digo yo que he estado en ese estadio,
Y yo sé lo que se siente estar en un partido de estos. Los mismos jugadores mexicanos, has tenido oportunidad de entrevistar a los jugadores y te han dicho lo que se siente estar en el Estadio Olímpico, hermano. Porque la cercanía que tiene la afición con el terreno de juego, ¿no? La humedad te hace sentir. Y el partido lo van a jugar en horas de la tarde, que seguramente el grado de la humedad va a ser bastante alto, ¿no? Y otra cosa muy importante es el papel que juega la gente en Honduras. El fútbol en mi país es... te puedo decir que la política y el fútbol, hermano, es todo para nosotros. Ya está agotada completamente la boletería. 40,000 personas van a estar al Estadio Metropolitano, ¿correcto? El Estadio Metropolitano de San Pedro Sula. Entonces, ¿por qué te digo que yo tengo confianza? Y yo te apuesto que Honduras va a ganar. Me parece que sí sale vencedor, ¿no, profe? Definitivamente, para cualquier equipo ir a enfrentar a los catrachos en su país es difícil. Por el nivel del mar, la temperatura y sobre todo por la pasión de la gente. Lo vive al máximo. ¿Y sabes qué, W, profe? Algo que para mí está pecando ya en este momento el equipo australiano es de un poco de soberbia, porque ya están hablando los australianos que se van a meter a jugar a una de las ciudades más peligrosas del mundo, y aparte otra cosa que les puede jugar un hándicap a favor del equipo catracho, pues es el desconocimiento que seguramente debe tener el rival de Honduras, que seguramente están estudiando al rival, pero sí se va a meter a un territorio incróspito, un territorio desconocido para los canguros, y les va a costar. Definitivamente que sí. Obviamente no podemos tapar el sol con un dedo. El país, mi país, el país que tanto amo, está pasando un momento muy difícil en cuestiones de seguridad. Se sabe a nivel mundial, esto no lo voy a decir yo, qué es lo que está pasando, lo que no está pasando, pero yo creo que cuando toca el tema futbolístico todo eso queda aparte, hermano. O sea, que no vengan a decirme de excusas de que vienen atemorizados. Realmente todos los equipos han llegado a jugar. Ha llegado a jugar Argentina, ha llegado a jugar el Santos de Pelé, ha llegado a jugar el River y no ha pasado nada. Nunca, siempre ha habido peligro. La ciudad de San Pedro Sula es una ciudad muy peligrosa a través de los años, a través de la historia, de las ciudades más peligrosas de Centroamérica y del mundo ahora en día. Entonces eso no es ningún motivo para decir que esto va a influir en el resultado. Lo que sí va a influir es lo que yo te digo, las 40,000 personas, las ganas que tienen los muchachos. Yo veo un equipo hondureño bien conjuntado con los delanteros que tiene el Houston de la Liga de la MLS. Lo que te iba a decir, estos hombres andan enrachados, ¿eh? Muy enrachados y son jugadores jóvenes que en una oportunidad cuando jugó contra México yo te dije, este equipo no da nada. Hoy en día el equipo hondureño es un equipo que tiene velocidad, tiene más idea. Me parece que como conjunto está mucho más organizado ya José Luis Pinto con el equipo, y eso ha sido bueno porque llamó a Costly, ha llamado jugadores que estaban peleados con el equipo. Entonces eso le da unidad al grupo, lo que hablábamos del equipo local que no lo tiene. Entonces todo eso, tengo la plena confianza. Yo te puedo decir que mi H va a ganar este viernes. Mi querido W, le damos la bienvenida también al sargento Mario Cajuicha, DJ Quique, que por ahí lo veía pues con levantando el dedito, la manita, nos tiene una pregunta, no sé si sea para ti, W, para el profe. Sargento, bienvenido, buenas noches. Sí, buenas noches a toda la audiencia. Yo esta pregunta es que yo se lo quiero hacer al doctor ahora sí. ¿Por qué tan personal el asunto, Mayor? ¿Cuál es tu número de teléfono? Porque hace días en programas anteriores tú estabas en contra de tu H, y yo estoy toda la razón. Ahorita estás enamorado de tu H porque ya trajeron a Costly, que el técnico. Que no ya, ha influido en nada realmente. Que no ha influido, exactamente. Sí, sí. Pero ahorita ya como que quieres más al técnico, ¿no? Ahora la pregunta es: si Honduras no llegara a sacar un buen resultado el día de mañana, viernes, ¿tú crees que Pinto debería de renunciar automáticamente de la selección hondureña? Mañana viernes, no. Bueno, que no pase el escalafón del repechaje, ¿no? Sí, bueno, si no pasa, si no clasifica al Mundial, se tiene que ir. O sea, eso no hay ninguna duda. Yo creo que eso ya se sabe. Ahora, te voy a decir algo. Pinto últimamente, no sé si será porque ya se le llevó el agua al cuello, que ya no tiene nada más que perder, entonces está jugando todas sus cartas. Ha hecho algunos movimientos, como te decía, el de Costly, que no ha influido en nada, pero lo hizo por la presión de la prensa, por los directivos. La prensa pone y quita a muchos jugadores. Porque juega en el mejor equipo de Honduras, en el Olimpia, que es el América de México. El Olimpia, entonces lo odia todo el mundo. Aunque el mejor equipo de Honduras es el Real España. Oh, yes. Eso dices tú. La Máquina María es el mejor equipo de Honduras. Bueno, pero bueno, eso es tú lo dices porque eres hondureño. Si hubiéramos otro hondureño, yo creo que te diría que el Maratón es el otro equipo mi mejor. Maratón, mi monstruo. ¿Verdad? Oh, el camaleón. Hashtag Villamelón. No, fíjate que. ¿Ya lo dices? Fíjate que no, profe. Yo tengo eso. Yo estuve en las ligas menores
en el maratón, pero nunca fui maratón. Le tengo gran amor al maratón, pero nunca fui maratón. Soy Real España y eso nadie me lo quita. Aficionado a la máquina, que por cierto van a estar también en el estadio, ya se están organizando todas las barras. Te decía, ya vendida la boletería completamente y los boletos, Gustavo, y la gente que nos está viendo, llegan hasta 5,000 lempiras. ¿Equivalente a dólares? Aproximadamente $250 por ticket. No, hombre, pues va a salir un billetote, profe Mayito, en ver a la H. Anímense a dar marcadores, muchachos. ¿Cómo queda la H? Tú dices que gana W. Yo me parece también que me enfoco que va a ganar el equipo hondureño. Pero anímense a dar un número, muchachos. 2-1. Gana Honduras. Y cuenta el gol de visitante, me parece, ¿no? Eso te iba a decir, justamente te iba a tocar el tema. Es importante mantener no el cero. No recibir gol. Ganar, obviamente es lo más importante, ganar. Pero si mantenés tu portería en cero, Pinto se defiende muy bien. Pinto es bueno. Lastimosamente, en los últimos minutos nos empataron juegos vitales que ya estaríamos en el Mundial. Menos México. Sí. Somos los únicos que no le pudimos empatar. Sí, entonces te decía que son dos juegos vitales, son partidos muy tácticos estos, que hay que ganarlos como sea. Como sea, hay que estar en el Mundial. Y yo creo que con que se gane, independientemente por el resultado que sea 2-1, me parece que va a ser un partido de un gol de diferencia realmente. Yo voy por un 2-0. Un 2-0 me parece que va a ser contundente el equipo del H. Y me parece que, como tú dices, si se defiende bien, puede dar la campanada, irse a encerrar a Australia y por ahí dar el campanazo y sí, estar en su tercera Copa del Mundo, ¿no? Si Honduras mete el primer gol, estoy seguro. Cuarta Copa del Mundo. Cuarta, si, perdón. Si Honduras logra marcar primero, porque se encierra. Y yo siento que va a ser así. Sargento, ¿cómo ves? ¿Te pones la de la H o te pones la de los canguros de Australia, de los Aussies? Yo en realidad yo creo que Honduras, como dice el profe, si Honduras llega a meter el primer gol, yo siento que el marcador no va a ser de 2-0, va a ser de 3-0, siempre y cuando Honduras mete el gol tempranero. Porque moralmente el equipo visitante, sí, lo va a disparar moralmente. Ajá. Honduras lo va a disparar y Australia lo va por el tipo de o sea que ellos están acostumbrados no sé a qué altura jugar también. Sí, deben estar también jugando en alguna altitud. Bueno, que ambos están por ahí de nivel del mar, pero seguramente condiciones climatológicas diferentes en Sydney, donde se va a jugar el juego de vuelta, en Sydney, Australia, ¿no? Es muy difícil, es muy sofocante jugar un partido en Honduras. Vuelvo a repetir, a cualquier le pasa a la selección mexicana, se le complica mucho jugar en Honduras. Y yo pienso que así va a ser, ¿eh? Va a ser un partido muy muy, muy disputado. Y ojo, Gustavo, que el equipo australiano no es. Es cualquier flan. No es cualquier flan, pero no es una potencia. Exacto. Entonces, te digo, un fútbol que se puede superar, digamos. No es una potencia, ha asistido a 4 mundiales, casi está parejito con Honduras, entonces no hay por qué temer. La vez pasada, en la eliminatoria pasada, Honduras le metió 8 a Canadá. Y era un partido muy decisivo. Entonces, te digo, el equipo hondureño, yo creo que cuando sale en su tarde, hermano, ojo. Esos muchachos tienen velocidad, están muy motivados. Motivación. Todos quieren ir al Mundial. Y yo creo que sí, como dice Mayito, si tácticamente el equipo está bien planteado y cae ese gol en los primeros minutos, yo creo que va a ser unos 3 goles por lo menos. Sí, puede ser un marcador abultado. Pues la mejor de las suertes, de verdad, como pues latinos, hispanos, W, deseándole la mejor de las suertes a tu selección. De verdad que siempre es bueno que tengamos más representantes del área de Latinoamérica, de CONCACAF y CONMEBOL en la Copa del Mundo. Y de verdad, muchísima suerte a tu selección el día de mañana. Seguramente te vas a desaparecer, W, no sabremos nada de ti por 2 horas. Mañana me encierro en tu búnker. En mi lugar ahí privado. Voy a tener todas las banderas, todos los santos ahí. Ya pusiste a San Juditas, ¿no? Desde hoy comienzo, sí. Ya está haciendo un rito, ¿no, profe? Está haciendo el ritual ahí. Oye, hablabas tú, profe, de lo que se le dificulta. Ahora aventámonos a lo que sigue fecha FIFA. A la selección mexicana, meterse a Honduras y a algunas aduanas muy complicadas de CONCACAF y de Centroamérica. La que se va a meter también el día de mañana en Bruselas, en Bélgica, contra un equipo belga que trae a todas sus figuras, el equipo de Bélgica, el equipo de los Diablos Rojos. Híjole, no sé cómo le vaya a ver esta prueba a los de Juan Cambios Osorio, pero vamos a ver de qué está hecho el equipo mexicano, que ya vimos que contra europeos, nada más no, ¿eh? Yo pienso que el equipo mexicano ya, hablando de partidos trascendentales contra potencias futbolísticamente, se ha visto mal.
Osorio no saca resultados, excepto el partido que le ganó a Chile, un amistoso, un 1-0. De ahí México la ha visto negra en los enfrentamientos contra equipos fuertes. Llámese Alemania, llámese Portugal, llámese el mismo Chile que le metió el vergonzoso 7-0. Entonces, han sido momentos contra potencias futbolísticas que México la ha visto mal. Y como vos decís, se enfrenta a un equipo muy poderoso, hermano. En toda su línea muy poderoso, empezando desde el marco, empezando desde la portería, muy bien defendida. Es un equipo que está quinto en el ranking de la FIFA. Estamos hablando que está en el top 5. Un equipo muy serio. Cabeza de serie, ¿eh? Sí. Clasificó directo al Mundial. Entonces eso te habla de que México tiene que el día de mañana meter su equipo titular y ya, desde ya, probar con un equipo para encarar el campeonato mundial. Y un equipo titular, profe, que nos ha dejado muchas dudas, de todas formas. Antes que me dé este punto de vista, profe, te quiero compartir unas declaraciones que hacía Luis Hernández a la televisión mexicana, que él dice que ve este equipo carente de personalidad. Carente de lo que demostró. Se refiere al equipo mexicano. Al equipo mexicano, exactamente. A lo mejor él habla de su generación, porque bueno, fue su generación, pero sí, sí tiene un poco de razón. Dice que no tienen los tamaños que tenían los hombres que acompañaron a Luis Hernández en la cancha, como un caso de un Alberto García Aspe, como un caso de un Jorge Campos, como tipos con más carácter, con más personalidad, y que realmente él no ve a un equipo mexicano sobresaliendo y haciendo historia en Rusia 2018. Compartes lo que dice el matador Hernández, profe. ¿Cómo ves el compromiso de mañana contra el equipo de Bélgica? Yo pienso que son diferentes etapas, diferentes formas de juego, diferentes jugadores, cada quien tiene su propio punto de vista. Sí, estamos conscientes que a nuestra selección le hace falta el carácter que en alguna ocasión tuvieron algunos jugadores, pero son diferentes tipos de juegos. Lo que no tenemos en realidad es un juego base, un cuadro base que realmente haya venido trabajando, sí, desde para poder... Las famosas rotaciones. Las famosas rotaciones nos han de alguna manera lastimado mucho a la selección. Entonces, por ahí yo pienso que sí podemos tener un poco de vulnerabilidad, sí, entre el tipo de juego de los muchachos, ¿no? No tenemos un juego base realmente. A mí no me gusta la defensa, W. Realmente la defensa que tiene el equipo mexicano, ya lo describió perfectamente el profe Vic, es vulnerable. Es una defensa endeble que hombres como Néstor Araujo, hombres como Hugo Ayala, que sigue necio Juan Carlos Osorio en llamar al defensor central. Parece un poco lenta la saga central. La saga central, un Héctor Moreno que se fue con el equipo de la Loba de la Roma y que no está viendo minutos, uno de los hombres más importantes que teníamos en la defensa, ex del PSV Eindhoven, y las líneas laterales no encuentra carrileros que sí, en la posición de carrilero, sigue improvisando Juan Carlos Osorio. Entonces es una defensa que realmente le pasan por encima. Improvisa tanto Juan Carlos Osorio que nunca en la historia que tiene en la selección mexicana ha repetido equipo. Fíjate que es bueno los cambios, son buenos los cambios, pero hasta cierto tiempo, determinado tiempo. No se pueden hacer en partidos decisivos. No se pueden hacer partidos decisivos ni partidos. Este es un buen partido para medirle, ¿sí? Como dicen por ahí vulgarmente, el agua a los camotes. Exactamente, pero yo creo que él ya se excedió en estar haciendo tanto cambio y no sé realmente cuál sea su pensamiento de este entrenador. Me parece, W, profe, que mañana va a arrancar, como dice W Ortiz, con el cuadro base que más comúnmente ha repetido Juan Carlos Osorio, con seguramente Guillermo en la portería, en la defensa central, seguramente estaremos viendo a Diego Reyes, seguramente acompañándole el caso de Héctor Moreno, ya lo decíamos, el hombre de la Roma. No sé si va a jugar con línea de 5, que no juega muchas veces Juan Carlos Osorio con línea de 5, juega siempre con 12 defensores centrales, ¿no? Eso sería lo más veable, pero hemos experimentado algunas rotaciones que dejan sorprendido a cualquiera, ¿no? ¿Tienes ahí alguna posible alineación? No tengo la alineación, tengo los resultados que ha tenido Osorio en partidos trascendentes, como te decía. Negativos. Eso te habla de que cuando México se enfrenta a estas potencias, pues se hacen chiquitos. La ve muy, muy difícil. Dinos esas estadísticas. Perdió contra Portugal 2-1, 4-1 contra Alemania, 7-0 contra Chile, 3-1 contra Ecuador. Esto fue para la Copa América y un amistoso que se jugó en California contra la misma Chile, que fue el único que ganó 1-0. Sí, resultados que... Chile, que no está en el Mundial, por cierto. Eliminado sorpresivamente. Resultados que dan mucho que desear, profe. Honestamente, me parece que el equipo mexicano sí cae derrotado el día de mañana.
Bélgica seguramente saldrá a presionarle. Son hombres fuertes, son hombres rápidos, son hombres que van bien por arriba. Me parece que el mal de siempre del fútbol mexicano, donde el equipo belga nos va seguramente a lastimar, será por la pelota parada, algún tiro de esquina. Sí, sobre todo con la estatura de Fellaini. El Lukaku, este hombre del Manchester. Lukaku, sí, que está en la hebra también. Bueno, un equipo Hazard, que está el Díaz del Chelsea. Entonces, Company, un centralón que, o sea, un equipo muy bien constituido en toda su línea. Muy interesante. Creo que me encantaría ver una buena actuación del equipo mexicano el día de mañana, pero me parece, profe, que perdemos. Siento que México puede hacer algo a balón parado. Colectivamente siento que la selección mexicana todavía no está muy... No es un equipo de individualidades. Pero sí podemos. Me imagino que si jugamos a balón parado y una jugada a balón parado, por ahí puede salir algo. No lo sé. Yo lo veo muy difícil. Yo voy con la derrota W. Bueno, el fútbol, eso es lo bonito del fútbol. Sorpresivo, que te da sorpresa. Claro. Y no porque sorpresa. Vaya en contra de mi equipo. Yo, como W, siempre que juego a la selección mexicana, yo creo que ahí pierdo toda la objetividad del mundo. Sí. Y lo han visto ustedes por ahí de repente en mis redes sociales. De repente me gana muchísimo el corazón. Te gana la pasión. Me gana la pasión, profe W. Pero creo que sí, mañana va a haber un resultado negativo. Me parece que es más ganable por ahí el partido contra Polonia del día lunes, que Polonia también, el equipo polaco es un equipo también muy serio, muy complicado. Ojo, también. Y tiene a un hombre como Lewandowski. Lewandowski no va a jugar, creo. Que al parecer está lesionado, pero de todas formas el equipo polaco es un equipo serio. Un equipo polaco que también marcó 38 goles en eliminatorias. Nada más. Un equipo polaco que también clasificó directamente en Europa al Mundial, ya está clasificado. Y te digo, o sea, rivales me parece un poco más débil, entre comillas, más débil Polonia, pero el equipo que sí yo creo que le va a poner las barbas en remojo al equipo mexicano es el equipo belga. ¿Por qué? Porque es un equipo que está muy bien fogueado, son 13 Copas Mundiales las que ha jugado Bélgica, entonces clasificó primero sin ningún problema, inclusive Italia está en el repechaje en Europa para poder asistir al Mundial, aún no está, le toca jugar el repechaje justamente en estos días, de jueves a... hasta el martes, miércoles se terminan los repechajes en Europa. Entonces eso te habla del nivel que tiene Bélgica ahorita. Y si nos vamos pieza por pieza, un equipo sumamente superior en todos los aspectos al equipo mexicano, con todo respeto, ¿no? Sí, no, y hay que decir las cosas como son. ¿Pero profe, de qué efectivamente equipo hablan, Bélgica? Pero si últimamente cada que se enfrenta a México se ve superior. Cada equipo no supera. Efectivamente, tristemente es la realidad del fútbol mexicano que nos alcanzó para hacer una buena eliminatoria en el área de CONCACAF. Porque los equipos del área, también hay que decirlo como son, tuvieron un bajón importante. Una selección de las Barras y las Estrellas que no calificó, que también va a jugar ahora en fecha FIFA. Una selección de los Estados Unidos que va sin entrenador, que va sin varias de sus figuras, que va a enfrentar a Portugal. No sabemos si Cristiano Ronaldo irá de inicio, cuántos minutos verá contra el equipo de las Barras y lleva las Estrellas. Lleva 12 futbolistas menores de 20 años, el equipo jóvenes. De Estados Unidos, muy joven. Entonces, bueno, un cambio regeneracional totalmente para el Team USA, que seguramente, pues bueno, pasará un verano bastante largo, bastante extendido. Vamos hablando del fútbol norteamericano para hacer una pausa y meternos de lleno con un mix también de fútbol americano, si les parece, muchachos, y Liga MX. Vamos a ver un resumen de los juegos de playoffs. De la MLS, sí, MLS. Se pone muy interesante también. Muy interesante, y vamos a ver también los mejores 5 goles o 10, me parece. Tenemos el top 5 de Pirlo, que jugadorazo cinco. Pirlo, que se está despidiendo del fútbol, por cierto. Que ya colgó los botines, ¿no? Ya dijo adiós sí. jugador, el equipo de la tripulación de Columbus. Y bueno, vamos a ver tanto los goles de Pirlo y este resumen de MLS, ¿no? ¿Les parece? Vamos. Quédate, por favor, en Casillero Deportivo. Vamos a una pausa comercial y regresamos. Su casa Latin Food, restaurante, el placer de comer, te invita a que pruebes la auténtica comida de la República Dominicana y de Venezuela. Tu casa Latin Food, ofreciéndote los auténticos y deliciosos platillos de República Dominicana y Venezuela, aquí en la ciudad de Indianápolis. Encuéntranos en Facebook como Tu Casa Latin Food, Tu Casa Latin Food Restaurante, el placer de comer, te invita para que pruebes suculentos platillos de toda el área del Caribe y de Sudamérica en la ciudad de Indianápolis. Visítanos entre la calle 71 y North Michigan Road al noroeste de la ciudad. Y te invitamos a que pruebes un festín de comida deliciosa de la República Dominicana
y de Venezuela. Tu casa, Latin Food Restaurante. El placer de comer. ¿Quieres hacer una reservación VIP para los próximos eventos del Chispas Discoteque? Todos los jueves de 10 de la mañana a 7 de la noche estaremos atendiéndote. Ven a Chispas Discoteque y reserva tu mesa VIP para que tengas el mejor lugar con la mejor vista en tu evento favorito. Comunícate ahora 765-208-1835. Chispas Discoteque, 3890 Lafayette Road en Indianapolis. La plataforma de los grandes eventos. Super Tortas estilo barrio, localizados en el 2641 de la West Michigan Street, muy cercanos al downtown de la ciudad de Indianapolis. Llámanos al 317-423-2511. 317-423-2511. Recuerda también que ya está el Monster Challenge, donde si te terminas la torta Monster puedes ganar $50, siempre y cuando lo hagas en menos de 20 minutos. Ya lo sabes, Super Tortas estilo barrio, con el auténtico sabor de México. Visítanos o llámanos en Super Tortas estilo barrio. Y ahora también ya traemos para ti Uber Eats, para que el auténtico sabor de la torta mexicana llegue hasta las puertas de tu casa. Super Tortas estilo barrio. Pero al cielo me acuerdo. Me acuerdo de ti. Perfecto, ya estamos de regreso. Seguimos, señores, en Casillero Deportivo, dándole la bienvenida a un muy buen amigo del Casillero que ya nos había platicado anteriormente, no tema deportivo, algún tema de que ya vas a regresar para Conexión Indy. Javes, mi queridísimo Javes, ¿cómo estás? Hoy vamos a hablar del béisbol, de la pelota caliente, del deporte, yo creo que principal, de donde tú eres originario, República Dominicana, ¿no? Correcto. ¿Cómo estamos, Javes? Bienvenido a Casillero Deportivo. No, pues me siento más que orgulloso de estar aquí, contento, gracias a ustedes por invitarme en esta noche y hablar un poquito de lo que es del deporte. Pues claro, aquí estamos. Oye, no, pues habíamos platicado con una promesa, Javes, que tú, pues obviamente lo vamos a reiterar, ¿no? Seguidor del béisbol. El béisbol, obviamente, espectacular que se juega en este país, el Major League Baseball, el béisbol de las grandes ligas. Y se celebró nada más y nada menos que el gran clásico de otoño, la Serie Mundial, en donde tuvimos que irnos hasta 7 juegos, Javes. 7 juegos para poder definir el campeón, que en este caso fue por segunda vez en su historia, en segunda vez en la historia de la franquicia, los Astros de Houston derrotando 5-1 al equipo de los Dodgers de Los Ángeles. ¿Cómo viste el partido? ¿Cómo viste toda la serie, Javes? O sea, estuvo para morderse las uñas. Oh, claro que sí. Tú sabes que estos equipos, pues obviamente en el béisbol existe donde dura mucho pues para ganar una serie, y una vez llegando ahí, eso es una meta, eso es algo tremendo y tienen que luchar por eso. Entonces, fue algo espectacular llegar a 7 juegos. Son unos juegos, tú sabes, ganados, peleados, y pues le ganaron, se llevaron esa competencia. Y tenemos una pregunta aquí, mi querido Javes. Pregunta del público. ¿Por qué se llama Serie Mundial? Porque es equipos de Estados Unidos, ¿no? Pero sí, a fin de cuenta, pues los norteamericanos les gusta, yo creo, como no ser título de Serie Mundial de todo, ¿no? Campeones del mundo de todo, ¿no? Claro. ¿Sabes? Claro. ¿Tiene algún origen? ¿Por qué se le llama World Series? Serie Mundial, I mean, si tú te pones a pensar, es igual también con lo que es el deporte del básquetbol. Tú sabes, están todos los países que también juegan este tipo de deporte. Y lo que es los deportes de Estados Unidos, pues estos deportes, tú sabes, como que Estados Unidos, todos los deportes que hace, tiene que ver con todo el mundo. Sí, realmente es como lo amplían los norteamericanos, sí, ¿no? Siempre tiene, si es campeón de, digamos, del básquetbol, también es como que el campeón del mundo, yeah. Si es campeón del fútbol americano. Y vemos cómo hacen también el Supertazón, Javes, como un evento también realmente a nivel mundial. Y es una fiesta el Super Bowl también aquí en la Unión Americana, ¿no? Sí, sí. ¿Eres seguidor de la NFL, del fútbol americano también, o más enfocado hacia el béisbol de las grandes ligas? Fíjate que me gustan todos los deportes. Yo soy una persona deportista, no sé, no simplemente lo miro,
pero también me gusta también practicarlo. Me gusta mucho lo que es los Colts. A mí me gusta, tú sabes, mi equipo aquí de Indianapolis. Y pues sí, sí, me gusta. No, no lo veo así tanto. Me gusta ver la serie, la serie mundial. Ahora, tú nos hablas que tú eres seguidor de los Yankees de Nueva York. Los New York Yankees, la franquicia más ganadora, con una cantidad impresionante de títulos de World Series. ¿Qué pasó? ¿Qué le faltó esta temporada a Yankees para poder llegar y pelear el título de la Serie Mundial? Lo que pasa, Gustavo, es que, tú sabes, a mí me gusta lo mejor. Entonces los Yankees tienen que darle chance a los otros equipos. ¿Qué les den chancecita, no? Claro que le tienen que dar chance. Oye, pues imagínate, le tuvieron que dar chance a los Cubs, que después de ciento y tantos años no salían campeones. Gustavo, dice que hasta la belleza cansa. Entonces, y si eso es lo que nuestro otro conductor de Casillo Deportivo, Wilson Ortiz, también se enfada de ser tan bello el hombre. De verdad, o sea, tiene que darle chance a otros como a tus servidores, ¿no? Claro, claro. Oye, Javes, ahora bien, me estabas diciendo también fuera del aire, regresando al tema Major League Baseball, ¿será que regresan los Chicago Cubs a otra final el año que viene? Fíjate, yo creo que sí, yo creo que ellos están luchando, están pues enfocados en eso. Y ya yo creo que cuando un equipo llega a esa meta y llega a cumplir, a ganar ese World Series, yo creo que ya agarra fuerza para poder lograr. Yo creo que ellos se sienten lo suficiente capacitados para hacerlo, pero sí, no tengo dudas de que lo puedan hacer. Porque imagínate, como aficionado a los Chicago Cubs, o sea, obviamente, ¿quién va a poder? O sea, pues no te da la vida, ¿no? No puedes esperar otros 100 años a que tu equipo sea campeón, ¿no? Yo creo que todos los aficionados de Chicago están ávidos que su equipo sea campeón otra vez, ¿no? Claro que sí. Oye, ahora quiero otra vez desviarme un poquito al tema NFL. ¿Qué pasa con los Colts, con nuestro equipo local, Javes? O sea, ¿tanto pesa un hombre como el quarterback, como Andrew Luck, para que el equipo esté tan mal como está? ¿Qué ha ganado la temporada? Creo que lleva nada más un récord de 2 ganados, me parece, ¿no? Yo creo que el partido, el equipo aquí cuando jugaba el partido dependía mucho de lo que era el quarterback. Entonces, yo creo que después que él ha salido de acá, ¿sabe? Siendo el mejor quarterback de todo el NFL, yo creo que ellos perdieron fuerza por eso y necesitan levantarse otra vez. Oye, ¿y sabes qué pasa? Por ejemplo, el caso de un quarterback histórico también con el equipo de Indianapolis Colts, como el caso de Peyton Manning. Él todavía salió del equipo, fue a retirarse y a salir campeón con el equipo de Denver Broncos. La pregunta es, ¿por qué no lo hizo aquí? Lo que pasa es que cuando él recibió una lección, él quiso volver, pero no confiaron en él, no creyeron en él. Y yo creo que eso le dio fuerza para él levantarse y decir, ¿sabes qué? Yo tengo que demostrarle a ellos lo contrario. Y eso fue lo que pasó. Creo que es la confianza que le están dando en este momento a Andrew Luck, ya puesto indefinidamente en la lista de lesionados del equipo prácticamente hasta que acabe la temporada. La temporada NFL, fíjate que siempre parece muy corta, ¿no? Comienza obviamente los campamentos de pretemporada en julio, juegos de pretemporada en agosto, comienza la temporada en septiembre. Pero parece que el domingo de Supertazón llega rapidísimo, ¿no? Sí, sí. Llega muy rápido. Entonces, ya que llegue ese Super Bowl Sunday, inclusive yo no le veo de verdad a Colts suficiente fuerza, suficiente juego para poder inclusive meterse a playoffs, para inclusive meterse a un juego de comodín. No creo que le alcance el equipo, ¿no? Tiene que luchar mucho para llegar ahí. Y está complicado porque hay equipos en su misma conferencia que ya le han sacado un récord de partidos ganados y perdidos bastante amplio. Entonces se le está escapando la temporada a Chuck Pagano. Es que mira, los Patriots están acabando. Mira el último juego que se llevaron el año pasado. ¿Sí? Eso fue un juego robado. Man. Eso fue espectacular. Oye, pero otra cosa que de repente platicamos aquí en Casillo Deportivo, Javes, como que Indiana últimamente, Indianápolis, nuestro estado, nuestra ciudad, somos un estado de franquicias por ahí perdedoras, ¿no? No tenemos algún equipo que realmente podamos colocar ahí en lo más alto, que digamos somos campeones. Pacers, como tú has dicho, pues se las vio complicadas la temporada pasada, pero luego le toca bailar con la más fea, le ha tocado con los Cavaliers, le ha tocado, me parece, también con el equipo de Stephen Curry. Entonces, o sea, nos toca con la más fea y hasta ahí llegó la temporada, ¿no? Lo que pasa, yo creo que hay que tener un poquito de fe y un poquito de paciencia. Viste, ya los Cubs tenían ya más de 100 años que no ganaban una serie y hasta que por fin. Entonces yo no siento, o sea, yo pienso que algún día, tú sabes, nosotros ya hemos ganado lo que es el gran final. Cuando estuvo Reggie Miller acá con nosotros.
Entonces, pero volvemos a recalcar eso. En la mejor época de los Pacers y con uno de los jugadores más históricos de los Pacers, como bien dices tú, como Reggie Miller, que llega y les toca jugar contra un equipo histórico de los 90, los Chicago Bulls, comandados por Michael Jordan, y pues ahí obviamente no se pudo, ¿no? Claro. I mean, estamos hablando ya, tú sabes, la gran estrella, Michael Jordan, eso es tremendo. Tú sabes que los Chicago Bulls estamos rodeados de muchas estrellas, como Gary Pippen. Qué equipazo, ¿no, Javés? Eso es un equipazo tremendo. Oye, ¿quién comparas? ¿O hay alguien que pueda llenar los botines hoy en día de Michael Jordan? ¿LeBron James, acaso? Yo te voy a decir una cosa. Lo que hizo Michael Jordan es historia. I mean, yo creo que si pueda llegar una persona a hacer lo que él hizo, Michael Jordan sigue siendo Michael Jordan. Sí, de verdad que impresionante, ¿eh? Y yo lo pondría todavía por encima de hombres históricos de la NBA, como el caso de Magic Johnson, como el caso de Larry Bird, como el caso, ¿quién te gusta? Del mismo Shaquille O'Neal, de Kareem Abdul-Jabbar, de hombres importantes. Sigo poniendo allí Dennis Rodman en un paso que tuvo, claro, también corto por los Chicago Bulls, pero creo que está encima de cualquier basquetbolista, ¿no? Yo creo que el que podía llegar cercano podría ser LeBron James, Kobe Bryant, pero aún así, Michael Jordan. Fíjate que Michael Jordan llegó siempre a la final y nunca perdió donde no le fue bien es cuando se quiso meter a sus loqueras de irse a jugar con los medias blancas al equipo, o los White Sox, efectivamente, del equipo de Chicago. Ahí sí realmente vio que lo suyo no era la pelota caliente, ¿no? ¿Viste algún partido? ¿Te tocó ir a ver algún partido de béisbol de Michael Jordan? Nosotros teniendo una cercanía con la ciudad de Chicago, ¿te tocó verlo ahí en el Diamante? Fíjate que para mí fue chistoso eso. No me llamó mucho la atención porque no me imaginaba a Michael Jordan jugando lo que es béisbol. Tú sabes, como te decía, Michael Jordan siempre va a ser una historia donde él siempre se descartó lo que es en el básquetbol. Y por eso no me llamó la atención verlo jugando lo que es el béisbol. Ahora se acabó ya la temporada de béisbol, Javés. Hasta el próximo, por ahí, abril, empieza un poco la pretemporada del béisbol de las grandes ligas. ¿Qué vas a hacer en este ayuno beisbolero, James? Obviamente tenemos béisbol que se sigue jugando en tu mismo país, en el Caribe. La misma liga mexicana tiene su liga de béisbol. ¿Qué deporte te gusta observar en este, pues ya fin de temporada de la Major League Baseball? No, el básquetbol. Y el básquetbol, que es larguísimo, sí, también. No, la temporada de NBA, ¿no? Ahorita a mí me gusta mucho el béisbol, pero el básquetbol creo que es un deporte para mí como que más entregado, ¿me entiendes? Y muy físico, ¿no? Exacto, en el cual hay que tener físico. Una condición física increíble, ¿no? Correcto. Porque los basquetbolistas tenemos, ¿cuánto juega el promedio un equipo a la semana? 3 veces, 4 veces, ¿no? Sí, ¿no? Claro, una cosa impresionante. Pues hay que organizar, ¿no, Javés? Hay que ver si vamos a hacer la cobertura de algún partido de los Pacers. Claro que sí. Vamos a ver algún partido que tienen los Pacers de Indiana, y pues bueno, pues obviamente seguir siempre conectados al deporte, y pues bueno, siempre un gusto charlar contigo de la pelota caliente, del básquetbol, del NFL o de lo que se deje, ¿no? Claro que sí. ¿Te gusta el fútbol, soccer o no tanto? A mí, lo veo así con amigos algunas veces, no es algo que me llama la atención, me cansa verlo. ¿Te aburre? No que me aburre, sino que veo los jugadores ir de una cancha a otra, y creo que ya yo mismo me canso. Ah, es que seguramente este es un partido de América contra Chivas, me parece. Pero ¿sabes qué? Tengo mi equipo también. ¿Cuál es? Tengo mi equipo también, creo que se llama Real Madrid. Ah, no, nada más y nada menos, el Real Madrid. Claro. W era del Real Madrid, pero se cambió al Barcelona. Ese es el de España, Real Madrid es de España. Ahora mismo ya vamos a platicarlo, que no está pasando bien, nada bien el equipo merengue en la Liga Española. Siempre lo hemos visto peleando las primeras posiciones. Está ahora metido en la quinta posición de la Liga Española, Real Madrid. Un Cristiano Ronaldo que no la mete, dice que si queremos ver goles de Cristiano Ronaldo, que googleamos Cristiano y encontramos sus goles. ¿Qué te parece? Siempre con esa arrogancia que maneja Cristiano Ronaldo, pero que nuestro compañero W admira, quiere, respeta. Tiene un póster en su habitación al lado del Piojo. Que tiene preguntas por ahí. El máximo goleador actualmente de la Champions. Ah, mira, ahí me la puso difícil, W. Ronaldo. Mira, se le llena el pecho de... ¿Ya ves por qué W no se equivoca? De orgullo, pero W, tú sabes que el fútbol es de momentos. El fútbol es de momentos y efectivamente... Lo critican por hacer una campaña en la Liga Española mediocre con un solo gol a 11 de distancia de Leo Messi, pero no dicen que es el que va punteando en la tabla de goleo de las competencias europeas.
Es que todos los deportes, y por ahí a lo mejor si no se cuela bien el audio de W, Javes, todos los deportes son así, W, y todas las profesiones así. Imagínate un portero que puede tener una actuación extraordinaria, pero después él es el culpable del gol de la derrota de su equipo. Así es, lastimosamente, así es. Y Ronaldo, claro, es el máximo goleador en este momento de la historia de la Champions, pero si no le está rindiendo los dividendos necesarios a su equipo, el Real Madrid, esta temporada, lamentablemente, pues es lo que sale a relucir, Javes. Mira, Gustavo, el único que yo creo que le puede ganar a ese hombre, el único, se llama W. Obviamente. Ya le entró a la dinámica, Javes. Ahorita te vamos a incluir en nuestro chat, Javes, para que puedas tú, pues con mayor alegría, conversar. Ahí despotricamos contra él, pero todo con amor y cariño. Claro, claro, con amor y cariño. Oye, Javes, pues nos despedimos. De verdad que fue un gustazo tenerte este segmento platicando un poquito de los deportes que por ahí a lo mejor en Casillero Deportivo no abarcamos tanto, que bueno, por ahí de repente nos metemos mucho en el tema fútbol, soccer, pero pues siempre es importante abarcar de los demás deportes que suceden, ¿no? Claro que sí. Javes, pues también como todos los invitados, con la promesa que regreses, pero en Conexión Indie, porque nos vas a contar de todas estas cuestiones que estás haciendo también, ya en lo que es tu empleo, ¿no? Claro que sí. Perfecto, pues ya lo sabes, tenemos nuevamente a Javes para platicar pues un temita que ya nos habían compartido el año pasado, justamente en el mismo Conexión Indie, y ya vamos a coordinar la cita pues para charlar con ustedes, Javes. Ok, no, pues gracias, Gustavo, fue un gustazo estar aquí con ustedes compartiendo, y aquí estaremos platicándole a lo que es la comunidad, lo que nosotros traemos, y va a ser un éxito. No, pues gracias, muchísimas, Javes, gracias. Muchísimas gracias, Javes, un gustazo tenerte con nosotros. Señores, vamos a hacer una pausa aquí en Casillero Deportivo. Regresamos, y ahora sí, W. Ortiz, el profe Vic, el sargento Mario Cajuich, todos nos vamos a dar un buen agarrón. Quédate aquí en Latinos TV Indiana, y regresamos. Es tan bonita, su hermosura me ha relumbrado por sus encantos. Es tan bonita. Carnicería Mercado es tu súper. Te invita a que pruebes de la auténtica comida mexicana en su taquería y restaurante Los Potrillos, donde puedes disfrutar los sábados y domingos exquisita barbacoa de borrego cocinada como en la República Mexicana. Su taquería y restaurante Los Potrillos. También puedes probar las carnitas, tamales, pollos asados y mucho más. Ya lo sabes, ven a Carnicería Mi Mercado, al restaurante y taquería Los Potrillos, localizados en el 7857 de la North Michigan Road, o haga sus pedidos al 317-334-0554. 317-334-0554. En taquería y restaurante Los Potrillos. ¿Quieres hacer una reservación VIP para los próximos eventos del Chispas Discoteque? Todos los jueves de 10 de la mañana a 7 de la noche estaremos atendiéndote. Ven a Chispas Discoteque y reserva tu mesa VIP para que tengas el mejor lugar con la mejor vista en tu evento favorito. Comunícate ahora 765-208-1835. Chispas Discoteque, 3890 Lafayette Road en Indianapolis. La plataforma de los grandes eventos. 10 de noviembre, Chispas Discotec presenta la gira del adiós del mejor comediante de México, Luis de Alba, el Pirurri. O sea, para los que fueron a la escuela de gobierno, el Pirurri. Luis de Alba, el Pirurri, con todos sus personajes, el Chido Chido, el Hermano Sol, el Ratón Crispín y muchos más. Luis de Alba en una sola noche. Además, risas y más risas con Richard Villa, Lucy Show y su lluvia de estrellas, y Fabiola Castillo. Con ellos el mejor ambiente de los mejores DJs y animadores. Venta limitada a $25 en lugares de costumbre. Reserva tu mesa ahora, 317-413-2204. Luis de Alba. Y te lo digo yo, Juan Camaney. Bailo, tango, más que chicle, pego duro, tengo viernes llamando. El viernes 10 de noviembre le dice adiós a los escenarios en el Chispas Discotec. Es un evento para morirse de la risa.
Perfecto, ya de regreso, último bloque de Casillero Deportivo. Y me han asaltado, W. No, no, aquí estamos haciendo cambios. Entra uno y sale otro. No, es que Mayito se voló mi tacuche. La corbata por ahí la tuve que dejar ahí. Ya es la comodidad. Ya es la comodidad. El último bloque de Casillero Deportivo, más cómodos, muchachos. Y bueno, ya vimos el resumen entonces de los juegos de playoffs de la Major League Soccer, en el cual W, Mayito, que ya lo tenemos aquí a cuadro. Sargento, bienvenido, buenas noches. Buenas noches a todos. Tenemos ya W los juegos, cada final, cada conferencia, la este y el oeste, ya tienen a sus equipos. Buenos agarrones, ¿no? Buenos agarrones y muchas sorpresas. Yo creo que una de las sorpresas gratas es el equipo de Houston. Se metió a la final de conferencia y pues como hondureños, como mexicanos, está el Cubo Torres, es dirigido por un colombiano también, Cabrera. El equipo de Houston, yo creo que también tiene derecho a ser campeón, ¿por qué no? Ya llegó a la final de conferencia, ahora a pelear la final nacional, ¿no? Sí, efectivamente, el equipo de Houston va a estar enfrentando nada más y nada menos al equipo de Seattle Sounders. Este equipo que obviamente también es muy importante en el fútbol norteamericano, representado como... El actual campeón, justamente. Y fíjate que en este equipo de Sounders... ese directivo, Gonzalo Pineda, el Gonzo Pineda, ahí... ¿El mexicano? El mexicano se retiró del fútbol profesional en los Sounders. Se había ido un poquito a conductor de televisión y ahora ha regresado como directivo de los Sounders. Y un equipo importante. Me parece que hasta aquí llegó la buena racha, aunque tengamos a nuestros paisanos, del equipo de la capital espacial, ¿eh? Bueno, te trae también el peso de ser campeón, que eso también a la hora de un enfrentamiento. Hablábamos de la juventud de los hondureños, justamente el ataque del Dynamo Houston es por parte del hondureño Romel Kioto y Albert Ellis. Se suma también el Cubo Torres, que aunque no esté pasando un buen momento en el Dynamo, es uno de los goleadores del Houston Dynamo y ha bajado bastante el Cubo. Sí, por eso te digo, pero es un jugador que es un 9 natural, hermano. A la hora de la hora te entran y te deciden un partido. El caso de la semifinal ahorita, Manotas, este jugador, me parece que es colombiano, Manotas, del Dynamo. ¿Tiene manos grandes, Oblio? Seguramente. Entró, por cierto, no le gustó mucho al jugador de recambio, entró y anotó. Segundo balón que agarraba y anotó. Entonces eso te habla de que cualquiera de ellos que participe en el ataque del equipo de Houston puede dar la sorpresa. También el equipo de Seattle es el equipo actual campeón. Recordamos que también juega otro jugador bien importante, panameño, este panameño... Román Tejeda. ¿No es Torres? Román Torres, que fue el que anotó el gol que le clasificó al Mundial. A la selección canalera. Van a ser duelos importantes, ya lo decíamos, Sargento, pero me parece que sí, hasta ahí se le acabó el encanto al equipo del Houston Dynamo. Tiene buenos representantes justamente de la CW, en los casos de los catrachos Kioto y Ellis, el Cubo Torres, que pues por ahí anda pasando una mala rachita. Sin embargo, sí veo más completo el equipo de Seattle, ¿no? Sí, bueno, pues el Houston Dynamo ya tiene experiencia también en copas, en la MLS. Sí, tenía ya algunas temporadas de no llegar. Ya fue también campeón de la MLS también. Yo siento que el Houston da la campanada esta vez. O sea que vos te vas por el Houston. Yo voy por el Houston. Estás con los Tejanos, W. Yo obviamente apoyo al Houston. Aparte de los jugadores que ya mencionamos, está Bonnie García, un volante. En su tiempo fue el capitán del Houston y el que manejaba los hilos en la media cancha. Un volante de enlace muy, muy técnico, muy buen jugador. No está pasando por un gran momento. De hecho, no está jugando como titular en el equipo, pero pueden dar la sorpresa. Sí, ya lo decíamos, ¿no? En el fútbol puede pasar absolutamente lo que sea. Me gusta el otro agarrón, ¿eh? En la conferencia. Muy, muy bueno, sí. Me gusta el otro agarrón porque el equipo de Columbus Crew, un equipo que hemos seguido. Ya familiar con nosotros, ya, sí. Ya familiarizado. Ya como quien dice, son equipos de casa, ¿ya? Ya son equipos que hemos tenido la oportunidad de cubrir dos, tres veces, ¿no? Sí. Entonces, este equipo va a enfrentar un equipo que a mí me gusta mucho, tiene buenos jugadores, el equipo de Toronto. El equipo de Toronto FC, que tiene a este italiano Giovinco, que para mí me parece un gran jugador. La hormiga atómica, le dicen a Giovinco. Porque sí es pequeñito. Es pequeño, es un día finísimo. ¿Cómo juegan esos chaparrines, no? No, y aparte también... ¿Como Mayito? Sí, no, y aparte también está jugadores de muy gran nivel como Yossi Altidor, que aunque no va a jugar porque fue expulsado, recordemos que en el medio tiempo tuvo un zafarrancho ahí con un compañero de selección, aunque no va a jugar, como decía Altidor, pero es un jugador que sí hacen diferencia en el equipo, el mismo Bradley, como vos decís, jugadores de gran nivel, realmente jugadores de la selección estadounidense, que aunque ya estén
en la etapa final de su carrera, no dejan de ser excelentes jugadores, y estas etapas de estos juegos saben cómo jugarlo. No, fíjate, Mayito, que también otro de los hombres importantes en el equipo de Toronto es el español Víctor Vázquez, ex Cruz Azul. Este hombre que no pasó absolutamente nada con él en el equipo de la máquina. Puras lesiones, que se quejó de la inseguridad de la Ciudad de México, que se quejó de la altura, que se quejó de todo. Y bueno, Vázquez ha estado haciendo bien las cosas también con el equipo de Toronto. Y veo un partido que por el cariño también que le tenemos a la tripulación de Columbus, me parece que sí es superior en el papel el equipo del país de la hoja de Maple. Se ve más compacto, equipo. Un equipo con mayor experiencia, pero bueno, ese es el fútbol, eso es lo bonito del fútbol. El equipo de Columbus puede dar la sorpresa, nos encantaría realmente, porque tenemos una muy buena relación con Carlitos. Realmente, buen Carlos Mojica, el director de Relaciones Públicas de Columbus. El director del Columbus, por cierto, posiblemente Casillero Deportivo esté en esa final de MLS, es uno de las metas que tenemos, estar en esa final. Todavía no está concreta, pero trabajamos para eso. Trabajamos para cubrir los mejores eventos deportivos en Estados Unidos. Trataremos de estar ahí, ¿no? Estamos trabajando en ello, sargento. Efectivamente, el partido de final de conferencia, el partido de ida, porque la ida justamente se juega ahí en la ciudad de Columbus, será jugado el 21 de noviembre a las 6 de la tarde, horario local, y seremos pues todos los esfuerzos para poder estar por ahí, y el partido de vuelta será el próximo 29 de noviembre ahí en la ciudad de Toronto, en territorio canadiense, ¿no? Sí, ojalá Casillero Deportivo esté ahí como siempre, cubriendo los mejores eventos, ahora sí que a nivel... Nos vamos a los taquitos. Esos no pueden faltar, señores, esos taquitos tan deliciosos ahí en Ohio. Oigan, señores, hablando de eventos y nada más haciendo un pequeño paréntesis, porque ya también vamos a hablar de uno que dijo adiós y un grande mediocampista finísimo de la selección italiana. Se viene el tercer aniversario de Casillero Deportivo. Claro. El tercero, primero de diciembre, es el Pachangón. Así es, Gustavo, yo creo que el local va a quedar pequeño, realmente tenemos una cantidad enorme, te lo decía cuando empezamos el programa. Agradecer a los amigos que realmente siempre, aunque no lo comenten en vivo, a veces lo hacemos extra cámaras, extra micrófonos, pero realmente nos encantaría tener a mucha gente, realmente todo el mundo invitado. Vamos a ver cómo hacemos para acomodarnos en el lugar, pero sería bonito compartir con la gente de Indianápolis, que es la gente que está más cerca de nosotros, y los esperamos el primero de diciembre. Ahí lo esperamos. Efectivamente, y sargento, el lugar ya está, el sitio está más que puesto. Le damos las gracias también a uno de nuestros patrocinadores también, que han apoyado Casillero Deportivo desde ya hace un buen rato, a Estudio 51, a Mari y a Ramón, a los propietarios. Muchísimas gracias por abrir las puertas y proporcionarnos su salón de eventos para justamente... ¿Va a ser en el salón de Zumba? Va a ser en el salón de Zumba. No, enorme, grande. Grande, muchísimas gracias. Así que va a haber... Además, señores, que es invitación de traje, ¿eh? De traje. Traje chescos, traje papitas, traje pastel. Traje pastel. Dice el productor que traje micrófono. Ah, no, que me pegue el micrófono. Ya, ¿verdad? Sabía que algo había escondido por ahí. profe, aquí lo tenemos en las canchas. Es que somos un equipo completo. Aquí entra uno y sale otro. Es cambio, ¿no? Profe, ¿tú qué vas a traer, profe? No sé. Su presencia. Solo la presencia. Yo voy a traer. ¿Tu presencia también? Traigo hambre. No, ay, mi vida. No, pues la verdad con eso, señores, de verdad, con que estemos todo el equipo y le hacemos claro la cordial invitación a todo mundo para acompañarnos esa noche. ¿Quiénes han confirmado? De tercera. Pues mira, tenemos a nuestros amigos de Mosaicos. ¿Van a bailar también? Pues a ver si los hacemos bailar, ¿no? Por lo menos, aunque sea merengue o lo que punta, lo que sea, pero que baile. Exactamente, aquí al buen Mayito con el sonido, amenizando el sonido. DJ Mayito, ¿qué más queremos? DJ, hay que hacerle la invitación a nuestro amigo La Voz Romántica otra vez, ¿no? Ah, no. Para el karaoke. Está más que apuntado, así que Millán, ¿cómo se llama? Milán, ¿no? Eric Milán. Eric Milán, estás más que invitado, ya sabes, ahí vamos a tirarnos un cariocazo ahí. ¿Qué vas a cantar, W? Fuiste tú. Fuiste tú. Oye, saliéndonos un poquito del tema, nada más para felicitar aquí a Sargento Mario. Sus Águilas del América salieron limpias en tarjetas amarillas esta jornada, ¿o qué? Por primera vez. Solo tarjetas, sí, para profe, pero el Club Águilas. Hablemos del arbitraje también. No, o sea, pues tienen toda una plantilla. Imagínate, sí. O Guadalajara el también cero, ¿no? El árbitro es el mejor amigo del AME. O sea, no inventes. Y pregúntame, Cruz Azul, 6 tarjetas amarillas en un partido. Oye, se cortó el profe, ¿no? Sí, no, ya no se le escucha. Ya no lo escuchamos. No llegó su audio.
No. Gustavo, y antes de terminar, algo importante que también vamos a estar amenizando el equipo de Casillero Deportivo Latinos TV, Santa Comes to Town, el evento ¡hombre! Navideño más grande en el estado de Indiana. Este equipo que usted ve aquí, los que salieron, los que se fueron, los que vinieron, las muchachas, no, todo el equipo todos. De Casillero Deportivo y Latinos TV va a estar amenizando. Los esperamos para que conozcan, para que se tomen su foto con Gustavo, por supuesto, con Mayito, que va a estar también ahí con nosotros, con el sonido. Y los esperamos, no, también a todos. A todas las familias para que muchos regalos. Con Santa Claus. Mayito, de Avisi por Piocha. De Avisi por Piocha. Por familia. Por familia. No por chamaquito. No. Imagínate. Yo tengo 6 ya. No. A ver si nos reponen el Mario Bros este año, ¿no? Que es el, como que se lo apañó el sargento. Muy importante elemento, hermano, muy importante. Muy importante. Que... No, ya fuera de vacile, sí, invitamos a toda la gente que vaya, que se divierta. Y de gratis, hermano. De gratis. Oye, de gratis, el 16 de diciembre es la cita, los invitamos. Ya hemos hablado con Jenny Locke, la organizadora. ¿Cuál es la dirección? Es en los terrenos de la Feria del Estado, mi querido profe, en el Indiana State Fairgrounds, a partir de la... ¿De qué hora? A partir de las 12 hasta las 4 o 5 de la tarde. Son 4 horas de entretenimiento total, payasos, artistas. Entretenimiento de Casillero Deportivo. ¿Va a ir PTA? Claro, claro, nuestro productor es el primero que tiene que estar ahí. Sí, si no lo vamos y lo traemos con de todo y de todo y gorrita, ¿no? Así es. No, pues ya lo saben, 16 de diciembre. Los Santa patrocinadores, hermano, también. Oye, por favor, a todos, grande, grande apoyo. Gracias a cada uno de ellos, a los que une, a los que se unen, a los que ya están. W, si quieres tú mencionar, por supuesto, a alguno de ellos, ¿no? Sí, pues tu casa, Latin Food, comida dominicana, hermano, con un toquecito del Caribe, que yo les aconsejo, vayan como mexicanos, no prueben esa comida. No, vamos hermano. A ir, porque les hemos hecho un comercial, pero yo no comí. Un mango. Yo no comí, es W. Tu dolor que es no mi dolor, sí, me llega en el alma. No, una comida, hermano. Mira, hacen un cerdo ahí, un cerdo horneado. Oh, no insultes. No, te lleves así, ¿eh? No, ya sé que está cerdo, pero no. Más directo no puede ser. Sí, hermano, los invito a que lo prueben. Por cierto, saludos allá a las muchachas, que una atención de primera. Oye, ¿cómo se llamaba la chica? A Sabel, ¿o cómo se llamaba la chica? Bueno, saludos para ti, Para la muchacha. Para la muchacha. Para la muchacha. Dominicana, sí. Saludos. Siempre muy educadas, una sonrisa para atenderlos. Y la comida no es porque sea nuestro patrocinador, hermano. Vayan y prueben esa comida. Pero no digas cerdo, dile más bonito. Cochinito, ¿no? Cochinito. Cochinito. Bueno, como le decimos en mi pueblo, hermano, carne de chancho horneada. Chanchito. ¿No? Riquísimo. Así se llama. Así ya no me insulta tan gacho, no. W, ¿no? ¿Qué pasado, W? No. Ya sabemos que está chanchito, ¿verdad? Sí, pero no te. Chanchito. Pero pues. Chanchito. No seas grosero. Mira, hablando, el coma le habla a la olla. Pero bueno, muchachos, también hablando, un saludo cordial. Pura comida, nosotros, señores, pura comida. Por supuesto, Super Tortas, estilo barrio. Siempre apoyando a Casillero Deportivo, a Latino. Exactamente. Siempre apoyando a Casillero Deportivo y a Latinos TV Indiana. Que hijo, pues, ¿cómo no vamos a estar así, W? Si nos tienen a pura comida con todos los sponsors, ¿no? Todo también a Carnicería, el mercado. Es tan bonito. Cántate la W. El anuncio ahí. Ya para despedirnos, sí. Ya estamos. Tacos ahí en los postrillos. los taquitos de borrego. Los preferidos de Mayito. De borrego viejo. De borrego, no sé. Viejo, porque mandaba al hospital. No, muy ricos, muy ricos. Fue seguramente lo que te comiste una noche. Ah, buen Nico, ahí el manager, el gerente de Carnicería, el mercado. Así es, Gustavo. Así que bueno, a cada uno de ellos, por supuesto. Espérame, antes que no vayamos, yo tengo una. A ver, ¿qué quieres? Una pregunta para ustedes dos. Hay que. Cada ídolo. Cada ídolo tiene un ídolo, ¿sí o no? Ajá, sí, sí. Okay. Me dijiste esa pregunta cuando comenzamos. Gracias, Mayito. Gracias por admirarme tanto. Sí, sí. Bueno, tu ídolo es Gustavo. Mi ídolo es Gustavo. Sí, ya sabía. I know. No, de verdad. Cada ídolo tiene un ídolo. Sí. Ahora, la pregunta del millón, como dicen. ¿Su ídolo de Messi quién era? El ídolo de Messi. Cristiano Ronaldo. ¿Qué pasó? Rafa Márquez. Diego Armando Maradona. No, Rafa Márquez. ¿No fue Diego? Fue Rafa Márquez. No, ¿En el Barcelona? El ídolo de... No, me parece que ya en el Barça fue Ronaldinho. No, fue Rafa Márquez. No, pero no. Fue de que era niño. No, desde niño. ¿Batistuta? No. ¿Paul Gascoigne? Del Piero. Se dan... Espérame, déjame seguir remontando. Rivaldo. Pelé. Figo. No. Zidane. No. El Fenómeno. Lotería. Romario, Bebeto, Kaká. Navalvado jugó en el Sevilla. Jugó en el Sevilla. Torrado. Jugador del River Plate.
Ah, caray, oye, Mayito, ahora sí no lo has puesto difícil, ¿eh? Ya, Francescoli. No. Marcelo Salas. No, te voy a decir. A ver. Pablito Aimar. No, el payaso. Uy, mira, Mayito, ahora sí nos dejaste. Gran admirador de Leo, que, bueno, pero Pablito no, Ruiz. Son contemporáneos Aimar con Messi, ¿no? Lo que pasa es que él los vio jugar cuando era niño, cuando él empezaba todavía el medio en el fútbol de Messi, y ya cuando debutó en el Barcelona, precisamente contra el equipo del Sevilla, jugaba pero ¿sabes qué? Jugar a Aimar, hermano. No, Aimar un jugadorazo, pero Aimar me parece que también se fue perdiendo un poquito, fue de la misma generación del Conejito Saviola por ahí como que los dos grandes jugadores, tanto Saviola y Aimar, pero no despegaron, o sea, como despegó Leo Messi, ¿no? Despegaron, pero ese fue su, ahora sí que... Su ídolo. Su ídolo, pues, de Messi. Su role model. Sí, y por cierto, Gustavo, antes que se me vaya la estadística para cerrar, Leo Messi encabeza la tabla de goleo en la Liga Mexicana. Bueno, fuera, ¿no se pudiera ir al Cruz Azul? En la Liga de las Estrellas, con 12 unidades. Ha habido un poco de controversia con Cristiano Ronaldo, tiene un gol apenas, pero Cristiano Ronaldo apostó y dijo que apostaba que él iba a ser el pichichi de la temporada. No, pues pero está medio lejos ahorita. Pero es un gol de diferencia, ¿no? Un gol de diferencia. No, bueno. No, 11. No. 11. Nada más 11, profe. Y CR7 con su arrogancia siempre, ¿va? Bueno, es que este hombre es la personalidad. Fíjate que CR7 da una de cal, una de arena. Tiene por ahí unos gestos muy buenos, muy importantes, muy humanitarios. Y de repente, pues no le gusta. Sabemos que es un ganador por excelencia, que es un tipo muy competitivo. Pero oye, las respuestas que le da a la prensa ya está como el Paco Gemes, oye. O sea, dice, quieren ver mis goles, váyanse a Google. Creo que no es la manera correcta de referirse, ¿no? No, Gustavo, pero ¿qué más puede decir si los hechos hablan por sí solos? Como profesional tiene una mentalidad ganadora, pero, siempre. Ganadora, pero él sabe que no está haciendo las cosas bien, pero si te contesta con claridad lo que es, lo estás viendo, no hay necesidad de que diga otra cosa. No, es que lo que pasa es que se presiona, me parece, por el mismo ego que tiene, ¿no? La capacidad que tiene él solo de proponerse metas, de exigirse. Obviamente es un tipo arrogante. Hay que hablar. Es la personalidad, sí. Es como es, las cosas como son. Y Ronaldo también tiene que ver que su ciclo como jugador a top, nivel profesional, obviamente va a ir llegando un declive, porque es un hombre ya que ha pasado de los 30 años, 31. Uno creo que tiene Cristiano 32 años, ya tiene Cristiano Ronaldo, así sí. Que ya también él debe entender que su nivel pues va a ir decayendo, por más profesional, por más que se cuide, es el ciclo normal de cualquier futbolista, ¿no? Sí, no, claro, mira, y sobre todo date cuenta, los grandes, si en algún momento no se sienten desdichados, no dan un paso adelante. ¿Qué le pasó a Messi en la selección? Messi renunció, él dijo, yo ya no más a la selección, porque no funcionaba en la selección. Pero mira, su mentalidad es continuar y lo logró. Ahora sigue con los fue un momento de flaqueza que tuvo Messi. Exactamente. Como todos los grandes, pero, como dice. Pero ¿quién clasificó a Argentina? Exacto, pero. Leo. Exacto, Leo. A lo que quiero llegar es eso. Se tienen que sentir desdichados para continuar en la lucha. Él sabe que está pasando en un mal momento. No, pues todos los jugadores mexicanos están bien desdichados y nada más no. No pasan por un momento. Y nada más no levantan. Qué bueno que tocaste ese tema de todos los jugadores mexicanos, pero te voy a dar un ejemplo. Torrado. ¿Tú sabes por qué Torrado estuvo aquí en Estados Unidos? A ver. ¿Has escuchado el pacto de amigos que existe en México? Más o menos lo conozco, profe. Vamos a platicar aquí en Casillero Deportivo, pero es un tema amplio ese, es profe. Un tema muy amplio que nadie se atreve a hablar de él, pero en Casillero Deportivo lo vamos a hablar y lo vamos a poner en la mesa como es. Las cosas como las son. Las cosas como son. Otra cosa. ¿Sí? Perdón, profe. Adelante. No, siga usted. No. Vamos a dejar ese tema para el próximo programa, ¿le parece? No, sí, claro. Porque es un concepto muy amplio. No, otra cosa, no me quiero ir sin antes. Perú juega también el repechaje contra Nueva Zelanda. Me parece que el equipo Inca. El dopaje de Guerrero, hermano. El jugador estrella peruano, bueno, pues se quedó ese tema también. Muchos temas en el tintero, señores. Pero bueno, nos vamos a desquitar las semanas que viene mucha información. Nuevamente hablando de los eventos, ya hablamos del tercer aniversario de Casillero Deportivo. Tenemos también la grabación de Conexión Indy, y no es Conexión Indy, vamos a estar todo el equipo de Casillero Deportivo, Latinos TV Indiana, celebrando el Día de Acción de Gracias con otro de los patrocinadores que se une con Taquería El Hermano, aquí muy cerquita de la que
también la transmisión en la Georgetown y la calle 34. Ahí vamos a estar con una muy bonita escenografía, setting, escenario que tiene ya el hermano, muy acorde al Día de Gracias. Y ahí vamos a estar pues contando nuestras anécdotas, comiendo como siempre. Como siempre. Y bueno, sí, y filma. ¿Dónde vamos? ¿A dónde vamos? Le entramos al diente. Y bueno, va a ser un convevio. Perdón, ¿dónde va a ser el juego? Perdón, sargento. No, ya me contagió. ¿Dónde va a ser el juego de Perú? Perú juega de visita y cierra de local. No, ya la tiene hecha el equipo Inca, ¿eh? Sí, juega contra Nueva Zelanda. El equipo neozelandés sí tiene su par de mundiales ahí, pero ojo, Perú desde 1982 no asiste a un mundial. Así que ese factor psicológico por ahí le puede jugar en contra, la presión. ¿Ya están actualizadas las fechas FIFA en Perú? Porque estaban canceladas en relación al nivel del mar en Perú. No había partidos oficiales. No, ya está. El partido sí se juega. El partido sí se juega. Sí, ¿verdad? Se juega. Y Evo Morales hizo buen trabajo publicando los partidos arriba en la montaña. Evo Morales. ¿Sí lo consiguió? No, pero ese es el de Bolivia, ¿no, profe? Bolivia, sí. Sí, ¿eh? ¿Qué pasó, profe? Te me fuiste. Te me brincaste de Perú. No, es importante que está en América del Sur, por ahí. Sí, eso es. No, con que no nos haya dicho el profe que Fujimori. Ya sé cómo. Ya sé como 20 años. Vladimir Montesillo. Ya me empezaron a dar carrilla. Ya, ahora fue el. Ya es hora de irse a dormir. Ya te dejamos el bullying para otra persona más. Señores, se nos quedó muchísimo en el tintero, pero bueno, con la promesa de regresar con muchísima información en Casillo Deportivo. Mi queridísimo W. Tocamos muchos temas rapiditos porque hay mucho material. Se nos queda la Liga Mexicana, que por cierto suspendida por la fecha FIFA, la tocamos en el próximo programa. Invitar a la gente que comparte este video, lo hacemos. Comparte. Con todo el cariño del mundo, nuestros amigos, gracias. Buenas noches de mi parte, gracias por el privilegio siempre al ustedes. Contrario, tío. A producción, a Paco, a todo el equipo que hace posible este enorme programa, que ya estamos en el top 10 ahí de los programas en Indianápolis. No, y se les agradece la preferencia a todos. Sargento Mario Cajuich, DJ Kike, DJ Mayito y derivados. Gracias, mi querido sargento. No, muchas gracias a usted y a la audiencia. Y claro que, como siempre le he dicho, sin ustedes no somos nada. Y si tienen alguna pregunta, manden inbox también. Aquí y los patrocinadores, si quieren anunciarse, Mayito, ¿cómo pueden hacer? Precios bien económicos, ¿eh? Pues, sí, claro, si los patrocinadores si quieren anunciar, pueden mandar un inbox también a Latinos TV. Y pues vamos hasta la puerta de su negocio. Le ofrecemos todo lo que se le ajuste mejor a sus necesidades. Muy barato, muy económico barato. Y a su establecimiento. No, no tenga usted ningún tenga despojo o pena. No pierden nada con preguntar. Pregúnteme. Sí, con preguntar. Y por cierto, ya, me despido. Gracias. Buenas noches. Buenas noches, que lo pasen. Mi querido profe, por último, saludos a Bolivia. Buenas noches. Saludos a Bolivia. Y saludos. Saludos ahí al doctor que está estrenando nueva dentadura. ¿Qué pasó? Muchísimas gracias. Pues ya le dijiste a Cerdo al bus que no estrena. No, ¿qué pasó? ¿Otra vez, Mayito? Apagamos la luz y sirve. Órale, llevaditos, órale. Señores, gracias. Y arriba, Lame. Gracias, como siempre, por su preferencia, señores. Nos vemos el próximo jueves en una edición más de Casillero Deportivo. Que pase si tengas una espectacular y tremenda noche de jueves. Y hasta la próxima aquí en Casillero Deportivo. Apagamos la luz y sirve. Tu casa Latin Food, restaurante, el placer de comer, te invita a que pruebes la auténtica comida de la República Dominicana y de Venezuela. Tu casa Latin Food, ofreciéndote los auténticos y deliciosos platillos de República Dominicana y Venezuela, aquí en la ciudad de Indianápolis. Encuéntranos en Facebook como Tu Casa Latin Food, Tu Casa Latin Food Restaurante, el placer de comer, te invita para que pruebes suculentos platillos de toda el área del Caribe y de Sudamérica en la ciudad de Indianápolis. Visítanos entre la calle 71 y North Michigan Road al noroeste de la ciudad. Y te invitamos a que pruebes un festín de comida deliciosa
de la República Dominicana y de Venezuela. Tu casa, Latin Food Restaurante. El placer de comer. Super Tortas Estilo Barrio, localizados en el 2641 de la West Michigan Street, muy cercanos al downtown de la ciudad de Indianápolis. Llámanos al 317-423-2511. 317-423-2511. Recuerda también que ya está el Monster Challenge, donde si te terminas la torta Monster puedes ganar $50, siempre y cuando lo hagas en menos de 20 minutos. Ya lo sabes, Super Tortas Estilo Barrio, con el auténtico sabor de México. Visítanos o llámanos en Super Tortas Estilo Barrio. Y ahora también ya traemos para ti Uber Eats, para que el auténtico sabor de la torta mexicana llegue hasta las puertas de tu casa. Super Tortas Estilo Barrio. Pero al cielo me acuerdo. Me acuerdo de ti. Es tan bonita. Su hermosura me ha relumbrado por sus encantos. Es tan bonita. Carnicería Mercado es tu súper. Te invita a que pruebes de la auténtica comida mexicana en su taquería y restaurante Los Potrillos, donde puedes disfrutar los sábados y domingos exquisita barbacoa de borrego cocinada como en la República Mexicana. Su taquería y restaurante Los Potrillos. También puedes probar las carnitas, tamales, pollos asados y mucho más. Ya lo sabes, ven a Carnicería Mi Mercado, al restaurante y taquería Los Potrillos, localizados en el 7857 de la North Michigan Road, o haga sus pedidos al 317-334-0554. 317-334-0554. En taquería y restaurante Los Potrillos. 10 de noviembre, Chispas Discotec presenta la gira del adiós del mejor comediante de México, Luis de Alba, el Pirurris. Soy el Pirurration. O sea, para los que fueron a la escuela de gobierno, el Pirurris. Luis de Alba, el Pirurris, con todos sus personajes, el Chido Chido, el Hermano Sol, el Ratón Crispín y muchos más. Luis de Alba en una sola noche. Además, risas y más risas con Richard Villa, Lucy Show y su lluvia de estrellas y Fabiola Castillo. Con ellos el mejor ambiente de los mejores DJs y animadores. Preventa limitada a $25 en lugares de costumbre. Reserva tu mesa ahora. 317-413-2204. Luis de Alba. Y te lo digo yo, Juan Camaney. Bailo tango, más chicle, pego duro, tengo viernes llamando. El viernes 10 de noviembre le dice adiós a los escenarios en el Chispas Discotec. Es un evento para morirse de la risa. Obadiah's. Tenemos una gran variedad en pipas de agua, jucas para tabaco, básculas para joyería, ropa de la India, regalos, inciensos y mochilas. Contamos con una gran selección de productos para fumadores y mucho más de lo que te imaginas. Estamos ubicados en el 3429 al sur de la calle East. Obadiah's. ¿Quieres hacer una reservación VIP para los próximos eventos del Chispas Discotec? Todos los jueves de 10 de la mañana a 7 de la noche estaremos atendiéndote. Ven a Chispas Discotec y reserva tu mesa VIP para que tengas el mejor lugar con la mejor vista en tu evento favorito. Comunícate ahora 765-208-1835. Chispas Discotec, 3890 Lafayette Road en Indianapolis, la plataforma de los grandes eventos. Me llamo Eugenia Solano y soy la encargada de la cocina. Aquí las chamoleadas hacemos todo fresco, todo es ambiental. Pues aquí tenemos las quesadillas de flor de calabaza, de huitlacoche, más en este tiempo de cuaresma que muchas personas no comen carne. Y son recomendables los tacos de canasta que pues
en Indianapolis ahorita no se consigue tan fácilmente. Tenemos también los huaraches, gorditas de chicharrón. Tenemos los pambazos, que también son muy ricos. ¿Qué hacemos? Todo fresco, todo es al instante, como el cliente lo pida y como el cliente ya, él es, el cliente es el que manda. Abrimos a las 11 de la mañana y cerramos a las 10 de la noche. Viernes y sábado se abre a las 11 y se cierra a las 3 de la mañana. Hola, nos encontramos aquí con Eufemia Sumano. Es una de las piezas claves para darle vida a este restaurante. Hola Eufemia, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. ¿Qué nos puedes platicar de aquí del restaurante? Pues aquí está todo muy bien, los clientes se van satisfechos, a todos les gusta mucho la comida. Más que nada porque todo es recién hecho, todo es fresco, no hay nada de recalentado, las tortillas son al instante. Como el cliente lo ordena, es como uno las está preparando. O sea que todo es como para sentirlos en el país de uno. Sí, exactamente. Hablando más del menú, disculpe, ¿qué es lo que más ordena los clientes aquí en este restaurante? Pues la verdad aquí, como todo está muy rico, la verdad... los clientes ordenan mucho, por ejemplo, lo que es ahorita en estas épocas de cuaresma. Están ordenando mucho lo que es las quesadillas de flor de calabaza, las quesadillas de flor de huitlacoche, los tlacoyitos. Todo es fresco y la gente en estas épocas es lo que pide uno mucho. ¿Y cómo fue la idea de poner este restaurante aquí? Pues la verdad, yo vendía comida desde mucho tiempo antes y siempre mi sueño era vender como al estilo de Distrito Federal, todo lo que es las garnachas y todo eso, a la gente le encanta mucho. Y más porque casi aquí en la ciudad de Indianápolis no hay como tanta comida de este tipo de comida. Sí, hasta los mismos clientes nos dicen que no han encontrado... o algo así encuentran, pero no es igual el sabor a lo del Distrito Federal. Wow. Y sí, mucha gente se va muy contenta. Es un poquito tardado, pero vale la pena porque los clientes que ya han venido a comer, ellos saben a lo que van a venir, lo que van a comer y se van satisfechos. Ok, Eufemia, ¿y crees que nos puedas llevar a enseñarnos a cómo preparar algo de lo que venden aquí? Okay. Ok, perfecto. Gracias, Eufemia. Ya estamos aquí dentro de la cocina, donde Eufemia nos va a enseñar cómo preparar los deliciosos antojos que se encuentran aquí. Como pueden ver, es una cocina como nunca antes habíamos visto, que está con mucha higiene, que Eufemia nos hizo lavarnos las manos y ponernos el hair lock. Estamos con Ana, que nos viene a enseñar cómo hacer una chamoyada. Primero, Ana, me dices que se pone la base del chamoy. ¿Ok? Entonces vamos a Messi por el helado de mango. ¿Y cuántas cucharaditas son? Dos cucharaditas de mango. Ok, después la papa bomba. Y okay, le ponemos mango. Ok, más chamoy. Unas gomitas de lombrices. Ok. Y allí lo tienen, una chamoyada. Como lo ven, aquí tenemos una chamoyada toda preparada. Está deliciosa. El mango está bien fresco, dulce, el helado súper rico y el chamoy.
probar esta chamoyada deliciosa. A ver, vamos a probar. Está riquísima. Deberías enseñarnos a hacer una. Listo. Vamos. Primero vas a agarrar tu tamaño de vaso. En este caso vamos a usar el vaso chico. Después de eso, agarras el chamoy y lo pones en el vaso. His mother told him someday you will be a man, and you will be the leader of a big old band. Many people coming from miles around to hear you play your music when the sun go down. Maybe someday your name will be in lights and Johnny be good. Le pones una gomita y tu camarín y la cuchara. Y estás listo para disfrutar de tu chamoyada. Rica, rica. ¿Estos los productos que están aquí? Son de aquí, por eso me quedo igual. Los helados hechos aquí, Vero, están hechos a mano. Todo el producto es fresco. Con razón sabe delicioso. De verdad, los invitamos a que vengan. Ahorita vamos a hacer una orden de tacos de canasta. Ok. Y pues la tierra de tomar con aceite. Ajá. Y ya de ahí las pasamos para donde están los celestiales, donde tenemos lo que es la papa con chorizo. Ok. Los frijoles y el chicharrón prensado. Ok. Si quiere mixeada, pues ya le pone tu dos de cada guisado. Ok. Por ejemplo, dos de frijoles, dos de papa con chorizo o dos de chicharrón. Aquí son 6 taquitos por 5 dólares. 6 por 5. Ok. 6 por 5 son dos de frijoles, dos de papa y dos de chicharrón prensado. Perfecto. Ya cocinado. Y acá están, no sé si ustedes quieran probar. Aquí tenemos unos tacos, uno de frijol, otro con papa y chorizo y el último el chicharrón prensado. Definitivamente, amigos, tienen que venir a Antojitos Guzmán. Estos tacos están deliciosos. Están riquísimos. Es como estar en México. Calientitos, buen sabor, no están ni tan salados, ni le falta sal. Perfecto. Nunca de mis amores, diré a mi amor que sus besos que añoro por siempre quisiera tener. Linda Oaxaca de mi alma, no quiero morirme sin volverte a todo casero, hecho por la mano de Eufemia. Ahora sí que todo está para chuparse los dedos. La verdad, riquísimo. Aquí está la quesadilla de flor de calabaza y la preparamos. Linda Oaxaca de mi alma, no quiero morirme sin volver. Con lechuga. ¿La lechuga cada cuándo la va partiendo? La partimos. Cortamos una cabeza de lechuga. Ajá. Como se vaya terminando, vamos a cortando de cabeza en cabeza. Sí. Y se nota, se ve bien fresca la lechuga. Todo fresco. Uh-huh. Sí. Y el queso compramos.
hacemos el queso cotija, ajá, y ya le echamos a la quesadilla arriba de la lechuga, arriba del queso le vamos poniendo la crema. Esa es la crema normal mexicana. Es crema mexicana. Eufemia, la calidad de esta tortilla es increíble. No se mira nada como lo que venden en la tienda. No se es recalentada, no es nada. No está ni tan grasosa. O sea, recién hechecita, sacada del comal. Eufemia, usted como propietaria y trabajadora realmente es alguien de quien yo me puedo sentir admirable, orgullosa de usted, de cómo usted se entrega al negocio que usted hace. Pues la verdad a mí me gusta hacer todo, me gusta cocinar y más que nada me siento contenta porque pues los clientes que vienen se van satisfechos y pues sí me dan más ganas de cocinar y pues seguir atendiendo a las personas. Y como dijimos al principio, hay que apoyar los negocios hispanos y más que nada en este caso el de Eufemia, que siendo la misma propietaria, como ya lo dijo Yavira, también está aquí trabajando para ofrecernos el mejor servicio. Y como cabe mencionar, es admirable cómo Eufemia está aquí desde las 11 de la mañana hasta las 3 de la mañana para dar el mejor servicio a sus clientes. Mucha gente no hace lo que esta gran mujer hace por su negocio para verlo crecer. Realmente es admirable. Apóyelo. Gracias por venir y los espero acá con su familia todos los fines de semana. Nosotros nos ubicamos acá en el 3836 Georgetown Road 46254. Pues aquí los esperamos para que vengan a deleitarse con su familia, más que nada fines de semana, que hay tiempo de salir con los hijos, con la familia. Los esperamos y serán todos bienvenidos.